Secretario, ¿me certifica quórum? Señor presidente, hay quórum decisorio y deliberatorio. Habiendo quórum, se levanta el receso. Vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día. Quinto, informe de comisión del proyecto de acuerdo número 025 de 2017, por medio del cual se crean mecanismos de promoción, apoyo y protección de los artistas locales. Leamos el informe de comisión, secretario. Villavicencio, 21 de noviembre de 2017, informe de comisión tercera permanente administrativa y de gobierno del 20 de noviembre de 2017. Proyecto de acuerdo número 025, tramitado para primer debate, por medio del cual se crean mecanismos de promoción, apoyo y protección de los artistas locales. Resultados. Título, no fue modificado. Encabezado, no fue modificado. Articulado, fueron modificados los artículos 2, 3 y se adiciona el sexto. Artículo 2, se modifica el parágrafo quedando de la siguiente manera. Artículo 2, la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, Corcumbi, diseñará y reglamentará el Registro Local de Artistas, RLA, como una herramienta de censo para el diagnóstico, gestión y seguimiento a las condiciones y oportunidades de los artistas locales en nuestra ciudad. El Registro Local de Artistas, RLA, contendrá la caracterización de cada uno de los integrantes de los sectores culturales en lo que hace referencia a disciplina, artista, experiencia, condiciones de vida, género, y elementos a nivel de detalle que permitan hacer de este proceso de sistematización una herramienta para la formulación de la política pública cultural de la ciudad y en esta misma línea de a conocer las condiciones de vida de los artistas locales. Los derechos que otorga el Registro Local de Artistas RLA son, primero, garantizará la inscripción para la participación de los artistas en la elección del Consejo Municipal de Cultura como mecanismo de gobernanza cultural, así como su participación en la formulación del Plan Territorial de Cultura, que a su vez se integrará al Plan de Desarrollo Municipal. 2. Certificará que el artista vive y ha desarrollado su obra en Villavicencio para sus asuntos profesionales y laborales. 3. Ser orientados por la Corporación Municipal para participar en las ofertas laborales del Servicio Público de Empleo. Dicho registro será certificado por la Corporación Municipal a solicitud de cada artista. Parágrafo. La Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, Corcumbi, tendrá 3 meses a partir de la sanción de este acuerdo para diseñar el instrumento de censo del Registro Local de Artistas RLA. Se adiciona un tercer parágrafo en el artículo tercero, quedando de la siguiente manera. Artículo 3. La Secretaría de Gobierno condicionará el permiso para la realización de toda clase de espectáculo, festival, certamen o presentación artística que se realice u organice por parte del sector público o privado, mixto o cualquier organización con o sin ánimo de lucro en la ciudad de Villavicencio. Deberá certificar la presentación de 2 artistas locales en el marco de participación del evento. Los organizadores de los eventos definirán de a qué artistas locales y o en el marco de qué tipo de ensamblaje artístico llevarán a cabo el cumplimiento de ese acuerdo. Parágrafo 1. Para certificar la participación de 2 artistas locales se anexará copia del Registro Local de Artistas RLA, diligenciado y radicado en Corcumbi. Parágrafo 2. Se entiende como ensamble artístico la presentación de diferentes tipos de expresiones culturales en un mismo escenario, oportunidad que buscará dar garantías de participación a todos los sectores del arte de la ciudad. Parágrafo 3. Este artículo rige a partir de la reglamentación del Registro Local de Artistas RLA por parte de Corcumbi. Artículo 6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación legal y deroga todas las disposiciones legales que le sean contrarias. Firma presidente de la comisión, Carlos Alberto Carreño Pedraza, Pablo Alberto Méndez Cárdenas, secretario ad hoc. Ha sido leído el informe, señor presidente. Leído el informe de comisión, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sexto, ponencia para segundo debate, proyecto de acuerdo número 025 del 2017, por medio del cual se crean mecanismos de promoción, apoyo y protección de los artistas locales. Demos lectura a la ponencia, secretario.
Ponencia para segundo debate. Proyecto de acuerdo número 025 de 2017, por medio del cual se crean mecanismos de promoción, apoyo y protección a los artistas locales. En nuestra calidad de concejales, ponentes del proyecto de acuerdo 025 del 2017, designados formalmente por el señor presidente de la corporación, honorable concejal Oscar Armando Alejo Cano, nos dirigimos a ustedes, honorables concejales de la plenaria, presentándoles para su correspondiente estudio la siguiente ponencia. 1. Antecedentes del proyecto de acuerdo. El presente proyecto de acuerdo fue radicado como iniciativa de los concejales Juan Felipe Harman, Polo Democrático, José Poveda, Construyamos Ciudad, John Freddy González, Maíz, y Héctor Cuellar, Ciudadanos por el Meta. El presente proyecto de acuerdo ya fue avalado por la doctora Rosalía Cortés, directora de Corcumbi, en el primer debate adelantado en la Comisión Tercera Permanente Administrativa y de Gobierno, donde fue votado unánimemente por los concejales presentes en el debate. El presente proyecto de acuerdo también fue socializado con varios artistas locales, los cuales manifestaron su complacencia y su apoyo. En Montería, mediante el acuerdo 33 de 2017, se establecieron medidas similares a las del presente proyecto de acuerdo que impulsan las expresiones artísticas y en especial folclóricas en cualquier tipo y o evento público. En Neiva, mediante el acuerdo 003 de 2016, se establecieron estímulos similares a los del presente proyecto de acuerdo a los artistas locales en coordinación con el Instituto de Deporte y Cultura de la ciudad. El informe de gestión de la vigencia 2016 de la Alcaldía de Villavicencio entrega un reporte de 193 eventos realizados, desarrollados con el fin de fomentar la agenda cultural con la promoción de diferentes espacios. Adicionalmente, al interior de instituciones educativas se desarrollan presentaciones que aluden al folclor llanero, así como los eventos que desarrolla Corcumbi con el fin de fortalecer la cultura y aprovechar los espacios que se ofrecen. Las actividades culturales, por fuerza de la historia y de los movimientos sociales que lo reivindican, definitivamente están ocupando nuevos y mejores espacios que dan cuenta de la cualificación conceptual y artística tanto de creadores como de consumidores culturales. La multiculturalidad alude también a la cohesión social. Ante esto, el Estado debe aludir y propender a garantizar el fortalecimiento de vínculos culturales desde los espacios propios que se generan al interior de la ciudadanía. Estas acciones mediante actos administrativos que protejan y resguarden todas las expresiones culturales y artistas que convergen en la región. 2. Fundamentos jurídicos de orden constitucional. La Constitución Política de Colombia, en los artículos 70, 71 y 311, determinó de manera expresa el deber del Estado de garantizar el acceso a la cultura por parte de los ciudadanos. Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional de todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es un fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y la dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento de las ciencias y en general a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerán estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y las leyes. De orden legal. Artículo 76 de la Ley 715 de 2011, en especial el 76.8 en lo referente a cultura, dispone. Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores, además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los municipios directa o indirectamente con recursos propios del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias. 76.8 en cultura, 76.8.1. Fomentar el acceso a la innovación, la creación y la producción artística y cultural del municipio. 76.8.2. Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y formación y las expresiones multiculturales del municipio. 76.8.2.
apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y formación y las expresiones multiculturales del municipio. 76.8.3. Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las comunidades y proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción ciudadana. 76.8.4. Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e instituciones culturales, museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, etc., así como otras iniciativas de organización del sector cultural. 76.8.5. Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos municipales teniendo como referencia el Plan Decenal Cultural, de Cultura, perdón. De actos administrativos locales, acuerdo municipal. En el acuerdo número 293 del 10 de junio del 2016, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 Unidos Podemos, en el sector cultura se formularon los siguientes programas que incitan a promover y apoyar las iniciativas de arte local. Los programas propuestos son: programa Unidos Podemos Fomentar el Talento Local, subprograma Potenciar la Formación de las Expresiones Multiculturales de Forma Incluyente, programa Unidos Podemos Tener una Cultura Más Innovadora, subprogramas Otorgar Estímulos e Incentivos Culturales. A estos programas se suman una serie de metas propuestas por la Administración Municipal, las cuales están estipuladas en el Plan de Acción de 2017 de Corcumbi, como lo son: generar una oferta cultural para que al menos 49.527 habitantes del municipio accedan libremente a expresiones artísticas y cultural. Apoyo y reconocimiento a la diversidad étnica y cultural y a sus expresiones artísticas y culturales en el municipio de Villavicencio. Aumentar los espacios de participación, la dotación, el personal calificado, el apoyo y la logística para los procesos de formación artística y cultural. 4. Conveniencia del proyecto. Consideramos este proyecto de acuerdo viable dentro del municipio de autonomía territorial, pues son los municipios los que establecen mecanismos de promoción y apoyo a los artistas locales con medidas como las establecidas en este proyecto de acuerdo, las cuales no generan ningún impacto fiscal para el municipio, sino que por el contrario estimulan el trabajo digno de los artistas locales mediante la herramienta del Registro Local de Artistas RLA para que los mismos puedan participar en todo evento público y masivo que se realice en nuestro municipio. Por otra parte, en cuanto a la condición para la realización de eventos públicos, este proyecto de acuerdo no contradice el artículo 52 de la Ley 1801 del 2016, Código de Policía, ni ninguna de las disposiciones que establecen las condiciones de seguridad ciudadana previstas para cualquier tipo de concentración, sino que hace parte de la implementación de una política pública en la jurisdicción del municipio que pretende impulsar a los artistas locales. Con la aprobación de este proyecto, que conlleva a la implementación de una política pública, se apunta al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 2016-2019 que benefician a los artistas locales. Quinto, otras consideraciones del proyecto de acuerdo. En primer debate se presentaron modificaciones en el articulado, entre ellas la adición del artículo sexto. No presentan proposiciones modificatorias en la presente ponencia al título, encabezado y articulado del proyecto de acuerdo. Representación de la Administración Municipal. Aunque el proyecto de acuerdo no es de iniciativa de la Administración Municipal, sí se considera necesario que la doctora Rosalía Cortés, directora de Corcumbi, participara en el primer debate, donde con gran compromiso se dio pleno respaldo al presente proyecto de acuerdo. Para este segundo debate consideramos que sería importante, pero no obligatoria ni necesaria, la presencia de la directora de Corcumbi para darle el trámite correspondiente en plenaria. Igualmente, se le hará la correspondiente invitación a la directora de Corcumbi para que asista al debate de plenaria. Por lo anterior expuesto, honorables concejales de la plenaria, presentamos ponencia positiva. Asimismo, respetuosamente le solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de acuerdo con su voto positivo. De ustedes, respetuosamente, Juan Felipe Harman Ortiz, concejal ponente del Polo Democrático, Héctor Alfonso Cuellar, coordinador de ponentes, Movimiento Ciudadanos por el Meta. Ha sido leída la ponencia, señor presidente. Leída la ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo 025-2017. Vamos a abrirle discusión. Tendrán el uso de la palabra los concejales ponentes. Luego los concejales ponentes, si existe alguien de la Administración Municipal que consideren pertinente los concejales ponentes, que haga su intervención. De lo contrario, daremos el uso de la palabra a los voceros de las bancadas, después a los concejales no voceros de bancada, para finalizar con los concejales ponentes y luego proceder a votar la ponencia de esta iniciativa. Con estas claridades vamos a dar el uso de la palabra a los concejales ponentes.
Tiene el uso de la palabra concejal Héctor Cuellar. Gracias, presidente. Bueno, muy buenos días para usted, demás compañeros del consejo, para las personas que se encuentran en el recinto, funcionarios de la administración municipal, los amigos periodistas que nos acompañan, los amigos también artistas y folcloristas que también nos pueden estar acompañando o a quienes nos ven por las redes sociales en este momento. Ha sido leída la ponencia para este segundo debate, el proyecto de acuerdo 025 del 2017, por medio del cual se crean mecanismos de promoción, apoyo y protección de los artistas locales. Empiezo por uno de los últimos apartes que se leyó de la ponencia, es decir, la necesidad o no de la presencia de la directora de Corcumbi. Era obligatorio y era importante que estuviera en el primer debate de la aprobación de este proyecto de acuerdo, situación que se dio, allí en ese primer debate estuvo presente la doctora Rosalía Cortés, directora de Corcumbi, donde apoyó este proyecto de acuerdo, simplemente hizo una observación en el sentido de que allí estaba establecido un mes de tiempo para adelantar el registro local de artistas, le pidió que se concediera un término de 3 meses, así quedó en el articulado de este proyecto de acuerdo. Para este segundo debate en plenaria, ya que el proyecto de acuerdo también es de iniciativa de concejales, pues no se requiere como una situación obligatoria la presencia de la doctora Rosalía Cortés para que se pueda seguir dando trámite y votarlo en este segundo debate. Por lo tanto, honorables concejales, de hecho, ella se hizo la invitación, lo que pasa es como los aplazamientos, pues ellos tenían compromisos y se les dificulta pues estar modificando la agenda todos los días y teniendo en cuenta de que pues ya no es necesario para poder trámite en este segundo debate la presencia de la doctora Rosalía, pues que ya lo hizo en primer debate. Así que por eso, honorables concejales, del hecho de que no esté la doctora Rosalía, no significa que haya una causa para no votar este proyecto de acuerdo en el segundo debate. Este proyecto de acuerdo fue presentado por 4 concejales, el concejal Felipe Harman, el concejal José Poveda, el concejal John Freddy González y Héctor Cuellar. Este proyecto de acuerdo también fue socializado con varios artistas, hay bastante motivación y aprobación, ven con buenos ojos esta iniciativa porque es una de las formas de que los artistas locales, no solamente folcloristas y cantantes de música llanera, sino de otros géneros musicales, puedan ser conocidos en eventos públicos, en conciertos públicos, bien sea organizados por el sector público o sector privado, para que sean conocidos a nivel local, a nivel departamental, a nivel regional y a nivel nacional, que me parece que es una buena ventana y una buena posibilidad para que nuestros artistas se puedan conocer, ya que para ellos es muy difícil poder tener la oportunidad de participar en eventos de estas magnitudes. También podemos decir que proyectos como este ya fueron sacados adelante en el acuerdo 33 de 2017 en Montería y en el acuerdo 003 de 2016 en el municipio de Neiva. Vemos que en el informe de gestión de la vigencia 2016 se entrega un reporte de 193 eventos realizados, es decir, se está apoyando de alguna forma la expresión cultural y artística de nuestros artistas, de nuestros folcloristas, de las personas de nuestra ciudad. Y esta sería una forma de mucho más afianzar y respaldar a aquellos artistas que merecen que sean tenidos en cuenta y que merecen que sean vistos por los mismos ciudadanos o por los mismos villavicenses. En términos generales, consideramos que este proyecto de acuerdo es muy positivo, es muy importante
sacarlo adelante, porque es una oportunidad de nuestros artistas. Vuelvo a decir, no solamente nuestros folcloristas, nuestros cantantes, nuestros compositores de música llanera, sino de otras manifestaciones artísticas, de otros géneros musicales. Aquí en Villavicencio hay mucha capacidad, hay mucha creatividad. Hay muchos artistas muy buenos que merecen ser tenidos en cuenta. Y esta es una forma. Por eso el registro local de artistas es importante. Allí Corcumbi va a jugar un papel muy importante. Que tengamos el registro de todas las personas que son cantantes o artistas, y de allí poder tener un listado y que ellos sean los que tengan la oportunidad de participar como una especie de teloneros en los conciertos que se realicen en nuestro municipio, previo el visto bueno de la Secretaría de Gobierno, quien es la encargada de autorizar este tipo de espectáculos en el municipio. Por eso debe haber una coordinación entre Corcumbi y la Secretaría de Gobierno para que pueda adelantarte este tipo de compromisos. Y una vez se tenga el registro local de artistas y una vez este proyecto de acuerdo entre en vigencia, como lo mismo lo estableció el articulado, no puede haber espectáculo público, no puede haber concierto público donde no haya la presentación de dos artistas de nuestra ciudad, sin importar el género musical que sea, pero tienen que tener la oportunidad de participar en estos eventos. Entonces me parece que es muy importante para apoyar nuestra cultura y nuestro arte local. El concejal Felipe Harman hará una exposición de la parte jurídico-legal, la parte normativa de este proyecto de acuerdo. Gracias, presidente. Gracias a usted, concejal. Continuamos en la discusión de la ponencia. Continúan en el uso de la palabra los concejales ponentes de esta iniciativa. Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Harman. Gracias, presidente. Recibo un cordial saludo. En primer lugar, quiero agradecerle a los compañeros de la Comisión Administrativa por darle trámite a este proyecto de acuerdo. En la totalidad de la Comisión Administrativa dio su viabilidad y eso es importante resaltarlo. El segundo elemento, ya para entrar en materia, tiene que ver con el proyecto de acuerdo, cómo está ajustado el proyecto de acuerdo. Siguiente, vamos a los temas jurídicos en materia muy concreta. Esto es lo que dice el plan de desarrollo del municipio. Si bien es cierto, este programa no está involucrado en el plan de desarrollo, sí se puede armonizar con el plan. Y tenemos un marco jurídico que permite crear estímulos a nivel local como política pública. Estamos asociando el artículo 70, en el que el Estado tiene que promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos, pero particularmente es muy importante el artículo 311 de la Constitución, que habla que el municipio, como entidad fundamental de división político-administrativa del Estado, le corresponde el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Eso es bien importante porque lo vamos a asociar, siguiente, a la ley 715, que establece, por ejemplo, que en cultura una de las funciones de los municipios es fomentar el acceso, la innovación, la creación, la producción artística y cultural, apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación y comunicación de las expresiones multiculturales, apoyar, por ejemplo, la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura cultural, y también, que es muy importante, el 76.8.5, formular y orientar y ejecutar los planes y programas, proyectos y eventos municipales, teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura. Siguiente. ¿Qué establece eso? Y eso puede aclarar un poco algunas dudas que se vienen generando sobre el condicionamiento de la Secretaría de Gobierno, que reglamenta los permisos para cualquier tipo de conglomeración pública, el Código de Policía. Y el Código de Policía, en el artículo 14, la ley 1801 del 2016, establece que los municipios, en el marco del principio de autonomía territorial, pueden garantizar o adicionar elementos que considere importantes en la gestión de cualquier tipo de evento público o privado, ¿sí? En el marco del cumplimiento de lo que significa el permiso de conglomeraciones que establece el Código de Policía. Tan es así que también lo dice el artículo 52, y en general este acuerdo no contradice ninguna de las disposiciones del Código de Policía. Y tan es así, siguiente, que en la ciudad de Montería y de Ibagué, este proyecto de acuerdo, que tiene unos elementos similares, yo les voy a contar en qué es similar y en qué es diferente. Por ejemplo, en Valledupar, la competencia del registro local de artistas se lo dan a las asociaciones de artistas. Eso, sin duda alguna,
nos podría generar una perversión, y es que termine siendo negocio cualquier tipo de certificación de una asociación privada vinculada al sector público, fíjense ustedes. Entonces, sobre la base de eso, en Villavicencio la gran diferencia es que el registro local de artistas, quien lo administra, lo ejecuta y lo define, es la Corporación Cultural de Villavicencio, Corcumbia. Siguiente. Entonces, estábamos hablando de estos antecedentes. Entonces, el acuerdo 003 del 2016, por medio del cual se implementan mecanismos de protección y apoyo a los artistas locales, y el artículo 033 del 2017, por el cual se modifica y se reglamenta la presentación de grupos musicales y artísticos en el municipio de Montería. Esto a lugar de que todos en los festivales vallenatos, por ejemplo, en Montería, eran de otro tipo de ciudades o de otro tipo de escenarios distintos a los, por ejemplo, a la música folclórica local, que es el vallenato. Entonces hay dos antecedentes importantes. ¿En dónde estamos? Y con esto vamos a terminar, porque la idea es mostrarles un video que hemos socializado, no solamente como ponentes, sino como autores, este importante proyecto de acuerdo. Estamos en una precariedad en el presupuesto de cultura municipal, en una debilidad administrativa de la Gerencia de los Recursos de Cultura, en desunión de promotores y gestores culturales, ¿cierto? Hoy se está por lo menos eligiendo el Consejo Municipal de Cultura, y en la precariedad de vida de los artistas. Entonces, ¿qué consideramos? Que no solamente esto equivale, y en tres herramientas muy efectivas. La primera es un registro local de artistas, que más allá de un censo de artistas, lo que haga es una caracterización de las condiciones de vida de los artistas, cómo viven, dónde viven, cuántos son desplazados, cuántos son víctimas del conflicto, cuántos son de minorías étnicas. Siguiente. El segundo componente de este proyecto de acuerdo es que ese registro local de artistas le certifique no solamente su residencia y ejecutar su actividad artística en el Villavicencio, sino que también le signifique la posibilidad de participar en las elecciones del Consejo Municipal de Cultura. Y el tercer elemento siguiente, el tercer elemento es importante en la medida que se condiciona cualquier tipo de permiso para evento público o privado, ¿cierto?, como es uno de los requisitos de la Secretaría de Gobierno, a que se determinen estas consideraciones a nivel local. Siguiente. Entonces, este es el proyecto de acuerdo, concejales. Está el visto bueno de la doctora Rosalía Cortés, directora de Corcumbia. En este momento ella está dándole apertura a la elección del Consejo Municipal de Artistas. Y por otro lado, de manera verbal, está el visto bueno del señor secretario de Gobierno, que no pudo asistir por estar en el lanzamiento del Plan de Seguridad Integral de Convivencia para la Navidad de Villavicencio. Eso es lo último que nos plantean. Esos son algunos de los elementos que nos vienen planteando. Les vamos a dejar el video en el que se ha socializado con algunos artistas locales y, bueno, que ellos también saludan al Consejo Municipal. Gracias, presidente. Hola, ¿qué tal, amigos de Villavicencio y El Neta? Soy Daniel Gualdrón, artista de música llanera, y como artista y promotor de nuestra cultura quiero felicitar y aplaudir a las personas que han querido por proyecto de acuerdo se apruebe para la capital de la Puerta del Llano Villavicencio el 2x1, para que nuestros artistas y todos nosotros tengamos mayor oportunidad de participar en los grandes eventos y espectáculos que van a suceder de aquí en adelante en esta hermosa capital del departamento del Meta. Los apoyo, vamos que se puede. Hola, ¿qué tal, amigos de la ciudad de Villavicencio? Yo soy Monkey Van, cantante de la agrupación de salsa urbana Bulldozer, y nosotros apoyamos el proyecto de acuerdo 2x1, que busca abrir espacios a nuestros artistas locales en los distintos eventos que se realizan en la ciudad. Ya saben, los Bulldozer apoyamos el acuerdo 2x1, los que le meten el SAS. Hola, amigos, ¿cómo no estar feliz con este gran proyecto de acuerdo, el 2x1, donde nos sentimos orgullosos de ser cantadores de joropo? Muchas gracias a esta gran iniciativa. Les habla Lady Lara. Bueno, mi gente, yo soy Pipe Maxi, artista llanero de música urbana, y apoyo el proyecto de acuerdo 2x1, que busca brindarles espacios a los artistas locales en los eventos y espectáculos de la ciudad. Pipe Maxi. Bueno, quiero enviar un saludo súper especial para todos ustedes. Les habla Mateo Méndez y quiero decirles que yo también apoyo el proyecto Acuerdo 2x1, que busca siempre brindarles un espacio a todos los artistas de nuestra región y a todos los artistas llaneros. Dios los bendiga. Es momento de enaltecer y promover el artista de Villavicencio. Yo soy Miguel Ubaque y no solamente apoyo, sino que también agradezco la iniciativa del Acuerdo 2x1. ¡Qué bien por los concejales y la gente de Villavicencio! ¡Arriba el artista Villavicencio!
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su cantante de música llanera, John Onofre, y quiero invitarlos a que apoyen también el proyecto de acuerdo 2x1, que busca apoyar e incentivar y generar nuevos espacios para los artistas de nuestro departamento. Continuamos con la discusión de la ponencia del proyecto de acuerdo 025 de 2017. Ha finalizado la intervención de los concejales ponentes. Vamos con los voceros de la bancada. Tiene el uso de la palabra concejal John Freddy González, vocero de la bancada MAIS. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo a los integrantes de la mesa directiva, a los honorables concejales, a las personas que nos acompañan, a los periodistas, a las personas que nos acompañan en las graderías. Enhorabuena a este proyecto, presidente y compañeros. Era el momento de que nosotros apoyáramos y le diéramos una protección a nuestros artistas llaneros y locales. Con este proyecto mejoramos la economía no solo de nuestra región, sino la de cada uno de nuestros artistas. Apoyamos a nuestros artistas dando con una diversidad étnica y cultural, con todas sus expresiones artísticas. Damos el apoyo a cada uno de esos artistas a conocerse localmente como internacionalmente. Hoy. Sí. Fortalecemos la multiculturalidad de nuestra región y estimulamos un trabajo digno a cada uno de esos artistas locales, mejorando su economía y dándole una mejor calidad de vida a cada uno de ellos, que es lo que busca este proyecto. Con ese proyecto vamos a apoyar todas las expresiones artísticas, no solo la llanera, sino todas, como los humoristas, a los poetas, bailarines, cuenteros, exponentes del vallenato, del rock, la salsa, el merengue, el rap,